¡Espera! ¡Dale, dale, dale! Thank you.
equivocamos y volvemos a empezar. ¿Está, Tiara? Nos equivocamos y nos volvemos a empezar. Volvemos a empezar y así salimos campeones. Desde enero que la venimos peleando. Desde enero la venimos peleando. Ahora está, salieron campeones. Disfruten, chicas, disfruten esto porque no se da todos los días. ¿Estamos? Disfrútenlo, vayan a saludar a su familia y agradecerle. Dale. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! No, se sufre un montón porque uno quiere llegar siempre al objetivo. Bueno, lo pudimos cumplir, es lo importante, es lo bueno también con las jugadoras que vinieron, con todo el esfuerzo que hicimos. La verdad, es muy lindo sentir también las cosas malas porque, bueno, es lindo también cuando llegan las buenas. Y nada, estamos muy contentas y muy orgullosas del equipo que tenemos, el cuerpo técnico nos apoya y tenemos a la gente que está siempre haciendo cosas atrás para que nosotras podamos tener hoy lo que tenemos. Y nada, agradecerle a la gente. Y hoy nos levantamos por los DT y por la gente que está atrás. No, en lo personal estoy muy feliz porque el año pasado nos quedamos con el gusto amargo, pero ahora lo supimos llevar y salimos campeones. Vamos por el ascenso, vamos a pelearla. No significa que nos vamos a relajar, vamos a seguir como el equipo grande que somos y nada, esperemos que se nos dé el ascenso porque es lo que merecemos. Dejé un montón de cosas. Cuando tuve la oportunidad de hablar con Mauro y me dio la chance, me puse como objetivo eso, ascender, salir campeón con Tiro. Sí, la verdad que vinimos a sumar, era la responsabilidad que teníamos como grupo de las que nos vinimos a un equipo hermoso, en donde la verdad que la calidad humana es preciosa, tanto el cuerpo técnico, profesores y todo, así que estamos felices. Es una meta que teníamos y trabajamos mucho en equipo y con el cuerpo técnico, las profes. La verdad que muy contenta, agradecida con todo el club, como siempre les digo. Vine a esto, vine a jugar al fútbol porque me fui y extrañaba mucho y quise venir acá y ayudar a Tiro. Y nada, muy contenta. Y yo creo que por la garra, por el esfuerzo, por todo en general, no solamente por las que vinieron, sino que ya somos todas una, nos acompañamos entre todas. Porque tuvimos una buena conexión, fuimos muy compañeras, dentro, fuera de la cancha, pasamos muchos momentos juntas y la verdad que la unión fue maravillosa. Porque supimos cómo llevarlo, estamos todas unidas y tenemos un equipo de la puta madre. Vamos por el ascenso, eso es lo que queda. Siempre se festeja porque esto es un proceso. No limitamos a ganar una final para valorar el proceso, pero bueno, las chicas se merecían salir campeonas. Estuvimos el año pasado cerca, por penales no pudimos, bueno, esta vez la suerte nos sonrió a nosotros en los penales y estamos firmes. Por todo el esfuerzo se armó desde cero, se armó una reserva, se incorporaron profes de primer nivel como Abril y Lorena, nos vino a ayudar Martín con la reserva, se armó un grupo de gente que apoya siempre a las chicas, así que por eso es un proceso, es un camino. El objetivo es ascender, pero también es muy difícil armar un equipo y que haya varios factores que ayuden a crecer a las chicas. El objetivo en realidad es ese, pero bueno, obviamente uno corona con campeonato y con ascenso.